Voy a hacer un paréntesis, hace unos segundos, son las 10:21 de la noche, nos reportan que hubo cierto movimiento, un sismo, no hubo alerta sísmica, ¿cierto? Tampoco se ha reportado en el Sistema Sismológico Nacional. Vamos esperando y ahora le doy información. Gracias. Y seguimos la adelantada campaña, le hablaba de Claudia Sheinbaum, de Adán Augusto López, de Ricardo Monreal. La adelantada campaña empieza a causar los primeros desencuentros entre los aspirantes. Hoy pudimos constatar que muchas... Edgar Ledesma. Bueno, hago otro paréntesis. Estamos buscando a las autoridades. Todo está en calma. No hay una situación de riesgo que reportar. Nos dicen varias personas que sí se sintió fuerte un sismo. No sonó la alerta, al menos en esta parte, en el centro de la Ciudad de México, no sonó la alerta, pero hay quienes nos dicen que en Coyoacán, pues sí se sintió fuerte, en algunas otras zonas de la Ciudad de México. Dice aquí este tuit que estamos poniendo aquí en vivo de la Secretaría de Protección Ciudadana de la capital. Se percibió un movimiento telúrico esta noche en la Ciudad de México. Mantenemos comunicación con las unidades de gestión integral y riesgos para descartar cualquier eventualidad. Es la única dependencia que ha colocado esta información. Estamos revisando también lo que dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aunque siempre reaccionan muy rápido, o el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, o el secretario de Gobierno, Martí Batres. Y bueno, pues ahí hay personas que desalojaron sus edificios, sintieron el movimiento, salieron de sus casas, pero bueno, pues la ciudad se reporta tranquila. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien se había descartado como candidato presidencial. Nuevamente no está ese apoyo ahí. Bueno, le decía que hace algunos momentos se registró pues un sismo, pero extraño, no tenemos información, no hay información en el Servicio Sismológico Nacional, tampoco información concreta por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien solo colocó un tuit diciendo que en un momento dará más información, pero tú te encuentras en alguna de estas calles, Mariana Hernández, tranquilo, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Azucena, muchas gracias. Pues nos encontramos justamente aquí afuera de las instalaciones de Milenio y justamente un sismo perceptible en algunas alcaldías. Aquí en la colonia Cuauhtémoc prácticamente fue perceptible, en Benito Juárez sí se pudo sentir. Llevó a que un gran número de estos migrantes, los cuales no habían tenido encuentros con la patrulla fronteriza, se entregaran. Celia, interrumpimos esta transmisión, está temblando. En la Ciudad de México, aquí en el estudio, se sintió el movimiento, pues desde las instalaciones, las lámparas, lo que tenemos, los recursos técnicos que tenemos, eso fue lo que nos indicó el movimiento telúrico. Desde esta posición en la cual estoy informando, le puedo decir que al parecer ya bajó el movimiento, bajó la intensidad. Estamos esperando desde luego la información que tenga que dar el Servicio Sismológico Nacional, desde luego la intensidad del sismo, el epicentro del mismo y el tipo de movimiento, las características pues del mismo. Tuvimos que interrumpir este enlace con Celia Mendoza desde luego por la situación que estábamos reportando aquí en el estudio de ADN 40, en el estudio de República MX. Y le repito, estamos esperando la información de lo que tenga que decir el gobierno de la Ciudad de México, Protección Civil, desde luego también de la capital, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que como suele ocurrir en estos casos, hace un recorrido aéreo, echa a volar los cóndores para hacer un recorrido muy rápido y empezar a reportar cuál es la situación en la capital del país. En cuanto tengamos los primeros despachos informativos, le repito, tanto del Sismológico Nacional como del Gobierno de la Ciudad de México y Protección Civil, lo vamos a dar a conocer. Vamos a seguir con la información. En cuanto a los primeros despachos, inmediatamente lo vamos a dar a conocer en todas las plataformas de ADN 40. Cuente usted con ello. Y frente a lo que está pasando en la frontera, le decía yo, con este
ya finalmente últimas horas del título 40. Que sacan adelante solas a sus hijos. Y también veíamos el ejemplo de las mamás que al mismo tiempo que trabajan, cuidan a sus hijos ahí mismo en el lugar donde laboran. Unas heroínas, como bien lo dices. Una felicitación, Ilse, extensiva también para tu mamá, por favor. Muchas de gracias. De parte de todo el equipo de Ahora Más. Gracias. Felicidades, mamá. Te amo. Con esto vamos a otra pausa y volvemos. Después le tenemos lo más destacado de la información deportiva con Ashley González. Hay que recalcar, no vaya a ser. Eric Ritchie. Hay información de última hora, hay reportes de un sismo en algunas zonas de la Ciudad de México. Vecinos informan que lo sintieron particularmente en las alcaldías Benito Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Magdalena Contreras, también en la alcaldía Tlalpan. Por ahora no hay un balance de la intensidad de ese sismo, no hay un reporte oficial hasta este momento por parte del Servicio Sismológico Nacional, pero sí tenemos esos reportes de que mucha gente lo sintió en estas alcaldías. Algunos dicen que la zona del Pedregal, acá al sur de la Ciudad de México, se sintió una fuerte sacudida, lo mismo que en la alcaldía Benito Juárez, en colonias como la de El Valle, también lo sintieron. Otros reportes más hacia el norte de la capital del país dicen que ahí no se sintió. Nosotros estábamos hace unos minutos durante el corte aquí con el staff y nuestros compañeros de la producción, pero realmente no lo sentimos aquí, por lo menos en las instalaciones de Fuerza Informativa Azteca. Sin embargo, estamos a la espera de que el Servicio Sismológico Nacional emita ya un reporte oficial acerca de este sismo, que confirmamos, sí se sintió, pero solo en algunas partes, muy esporádicas, o en algunas partes de aquí de la Ciudad de México. Por lo pronto, vamos a la información deportiva. En la Ciudad de México y no se activó la alerta sísmica. No se activó, estamos recibiendo reportes de diferentes personas, de desalojos también en algunos edificios. Le vamos a decir cuál es el efecto. Este jalón fue un fuerte jalón, una fuerte sacudida, que por lo pronto en el centro de la ciudad, en el sur de la capital de la República, en el poniente también de la capital de la República, y también estamos recibiendo reportes de la zona conurbada con el Estado de México por este sismo. Todavía las autoridades, el Sismológico Nacional, no da a conocer la intensidad del movimiento reportado, reconocido ya por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum dice que está, lo dice a través de sus redes sociales, que está en contacto con Protección Civil para dar un anuncio con mayor certeza de lo que está sucediendo justo ahora. Esto es lo que está presentando a través de las redes sociales. Es la poca, muy poca información. Dice que no ameritó alerta sísmica, pero el susto fue mayúsculo. Irving Pineda, adelante. Déjame informarte que sí, después de este sismo que se habría originado en Oaxaca, el gobierno federal, es decir, la federación, ha activado los protocolos, aunque como tal no sonó la alerta sísmica, esto porque la energía que liberó este sismo como tal no provocó que se emitiera la alerta sísmica, ni la de los altavoces de Ciudad de México, ni la de algunos teléfonos móviles. El gobierno federal ha decidido ya activar los protocolos. Esto quiere decir que ya hay comunicación con Oaxaca, comunicación con el estado de Guerrero y comunicación con el Estado de México y con Ciudad de México. Las zonas donde más fuerte se pudo sentir fueron las alcaldías Benito Juárez, donde ya salió el alcalde a decir que están todos los protocolos activados. También se pudo sentir en la zona de Coajimalpa, la zona de Santa Fe, fortísimo, la zona de Polanco. En el norte de Ciudad de México, los reportes que tenemos fue en la alcaldía Gustavo Madero prácticamente imperceptible. Entonces, en unos momentos más, el gobierno federal estará dando pues detalles de cuánto fue este sismo y dónde se originó como tal el sismo, que sí se sintió y que provocó que la gente tuviera que salir, porque pues empezó a sentir el tiro. Las leyendas que se corren luego sobre quienes son detenidos o la gente que está ligada al narcotráfico o que encabezan los cárteles del narcotráfico, pues por lo pronto Héctor Lugero Palma ahí quedará, mente de las rejas. Anoche, aquí le contábamos que estaba a punto de quedar libre. Está temblando, está bien. A ver, fíjese, no sonó el... A lo mejor fue aquí, fíjese. Fue el epicentro, fue aquí abajo.
Espero que esté bien. No hay ninguna de las lámparas que se haya movido. ¿Sí? Fue rápido, así como que pasó. Espero que usted esté bien en su casa. Y yo no haya sentido el temblor. Espero que esté bien. Yo creo que ya pasamos. Todavía sí está moviéndose un poquito. Parece que ya. Sí, ya, parece. Sí. Sí se sintió fuerte. Estamos nosotros en un tercer piso, para que se dé una idea. Tercero y segundo piso. El tercer piso es el que está arriba, donde está la redacción. Sí. Nomás quería saber, todavía no tenemos ningún tipo de información, ¿no, verdad? Que tuviéramos información, nada. No, pero fíjese que sí se sintió en otras zonas, ¿eh? No solamente se sintió aquí. Déjeme contarle ahorita, a ver si veo. Me cuentan que en Polanco tiembla, en la Nueva Granada tiembla. Así que voy viendo, a ver. Fue un poquito, es que además no sonó Sí, pudo haber sido, sí. ¿Sabe qué pudo ser lo que ha pasado últimamente en los en algunos temblores? Que es que no es que sean muy fuertes, pero si el epicentro es aquí abajo, puede ser de 2.1, 3.1 máximo, pero sí tenemos un temblor bastante fuerte. Entonces, a lo mejor fue la zona. Últimamente en la Ciudad de México, en algunas alcaldías, ha temblado así. En algunas alcaldías de repente es 2.1, que uno dice, pues no es nada, todo depende. Porque si es fuerte, en función de que uno está en la zona donde está el epicentro. Pero tengo la impresión, como una hipótesis, que quede claro, que las cosas están como le dijo, ¿sí? No sonó la alerta sísmica. Lo que tenemos es que, ¿qué razón? 10:21 habrá sido el sismo, pero no sonó la alerta sísmica por las razones que le digo, hipótesis, de que hubiera sido el epicentro en la misma zona en donde nos encontramos. Sí se sintió fuerte, ¿eh? Sí se sintió fuerte. ¿Para qué le digo que no? A ver, Ciudad de México, espero que todos bien, temblor, no, pero sí hay muchas zonas, ya hay muchas personas que lo es que la gente creo que en su desesperación pues se quiere creer también que va a poder entrar de forma rápida y por eso hay estos grandes contingentes, los traficantes engañan muy bien, están llegando, pero como bien dices, creo que aquí también hay que poner sobre la mesa las medidas que están sucediendo, es decir, Estados Unidos, con además un tema político en el que está utilizando la migración, pues justamente ha puesto sobre la mesa diferentes decisiones. Estamos percibiendo un movimiento telúrico aquí en Grupo Fórmula. Bueno, la recomendación, por supuesto, es que usted guarde la calma, encuentre cuál es la ruta que en el lugar en el que está, en su domicilio, en su oficina, se ha establecido como ruta de evacuación. Vaya al punto de reunión e infórmese solo a través de cuentas verificadas del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno federal. En Grupo Fórmula aplicamos el protocolo correspondiente, guarde la calma y nosotros regresamos con más información. Bueno, no. Bueno, estamos de regreso aquí en Grupo Fórmula. Parece que el movimiento ya se detuvo. Eunice Rendón, todo en calma aquí. Así es, comenzó a moverse. Inmediatamente le daremos a conocer pues la información que desde Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y Protección Civil pues ofrezca a la ciudadanía. Mientras tanto, Eunice, pues fue un movimiento pequeño, apenas si se percibió. Yo no lo sentí, la verdad, me avisaron por el chícharo, no sé tú. Ah, no, yo no lo sentí, se movieron yo seguí un hablando. Poquito las lámparas, pero todo en tranquilidad. Bueno, estamos hablando de los traficantes de personas que son los que están haciendo.